Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por habernos invitado. Es una gran alegría para nosotros compartir con ustedes algunos de los conceptos que van a empezar a mover toda la dinámica de la enfermedad de Alzheimer. Y tal vez uno de los aspectos más críticos es el hecho de que empecemos a reflexionar acerca de los aspectos genéticos al interior de la enfermedad de Alzheimer que todos vemos. La enfermedad de Alzheimer esporádica, la enfermedad de Alzheimer no familiar, que es la gran mayoría de casos. Pero hay un componente genético aquí que ciertamente es muy importante. Una declaración de conflictos de interés en relación acerca de mis actividades por las cuales recibo remuneración y aquellas que no reciben remuneración. El contenido de esta charla es estrictamente de mi responsabilidad. Recordemos en enfermedad de Alzheimer que tenemos desde el punto de vista práctico una serie de aspectos vinculados con la etnia, el grupo étnico al cual pertenecemos, información compleja que tiene que ver con la parte social y con la parte genética. Y miren ustedes cómo Latinoamérica se encuentra por aquí. Y recordemos también la edad de 60, 65 años en las cuales esto comienza a presentarse. En realidad, estamos trabajando para este grupo de personas y cada año trabajamos para los 4,5 millones de personas que se ven afectadas por esta entidad. Miren cómo la incidencia anual está incrementándose poco a poco en relación con la edad. A partir de acá, muy probablemente se estabilice. Es decir, los resilientes llegan acá, no hacen enfermedad y probablemente aquí o se estabiliza o inclusive cae, porque los que llegan a esa edad probablemente son los que están en mejores condiciones. El tipo de enfermedad de demencia que encontramos es la enfermedad de Alzheimer como más frecuente. Y hemos visto cómo el depósito del amiloide vinculado a tau y con efecto en particular de un gen que podría afectar a todo el mundo, son los dos factores más importantes para que tengamos déficit cognitivo y un proceso neurodegenerativo. Aquí hay factores vinculados al envejecimiento y al ambiente y otros aspectos como, por ejemplo, la genética. Por consiguiente, la enfermedad de Alzheimer esporádica, la esporádica, no las familias con Alzheimer dominante de inicio temprano tardío, la esporádica común y corriente es una enfermedad compleja y multifactorial, donde hay factores ambientales y los cambios normales propios del envejecimiento y los factores vinculados con la genética. Y es este componente de genética y ambiente que establece, en alguna manera, el desequilibrio entre el depósito y la remoción del amiloide beta y los otros mecanismos fisiopatológicos. Hablamos de la cascada del amiloide porque es lo que más conocemos, pero en realidad hay otros factores que también pueden estar contribuyendo, como por ejemplo la inflamación. Cuando hablamos de los factores del ambiente y los factores genéticos, aquí tenemos una gran lista de factores ambientales que están ya estudiados, con los cuales en realidad todos nosotros debiéramos intervenir. Ojalá que en 15 minutos por paciente pudiéramos tener tiempo para hacer aspectos vinculados con salud pública en las personas que tienen 30, 40 y 50 años. Y en realidad nos encontramos con un cuadro clínico ya evidente y lo único que podemos hacer es soltarle algunas ideas al familiar que acompaña para que él se cuide, para que él vea cómo todas estas cosas que están acá van a influir por diferentes mecanismos para incrementar el riesgo de desarrollar Alzheimer y cómo algunos factores van a disminuir este riesgo. En particular, recordemos la actividad física, el principal modificador epigenético, el principal modificador del efecto de un gen es la actividad física. De allí que, y por supuesto no significa ir al gimnasio necesariamente, hay diferentes formas de actividad física que pueden encajar para todas las personas. Dejamos los factores ambientales y vamos sobre todo a los factores genéticos. En esta tabla estamos viendo nosotros las formas dominantes. Estas formas son genes con variantes raros que son definitivamente patogénicos. Yo tengo ese cambio genético y voy a hacer la enfermedad. Eso es 1%. Solamente 1%. Tenemos registrados dos familias de inicio temprano entre los 30 y 40 años con un patrón autosómico dominante en el instituto, por ejemplo. Entonces, estas son las variantes raras. Y frente a esas variantes raras, desde el punto de vista genético, esas variantes raras no las tenemos acá. Todos nosotros vamos a tener una serie de variantes comunes. Variantes que existen en la población y cualquiera de nosotros puede tener. En estas variantes comunes pueden influir, por supuesto, en las formas que son de herencia dominante, pero es raro verlo.
¿Por qué? Porque estos genes son tan potentes y dan un inicio tan temprano que estas variantes en realidad mucho que no podemos apreciar. Aún la variante común más importante, que es la apolipoproteína E, no alcanza a mostrar ni siquiera su efecto, porque cuando la enfermedad comienza a los 30 o 40 años, realmente es ya bastante precoz y uno no nota mucho el efecto. Todo esto afecta las formas esporádicas y las formas de inicio tardío familiares, porque también hay familias de inicio tardío, ¿okay? Autosómico dominantes de inicio tardío, de las cuales no se conoce todavía mucho. Entonces, aquí tenemos todas las formas esporádicas. Las variantes raras, entonces, solamente conocemos tres mutaciones importantes hasta ahora. Hay otras familias, pero son lo que se llaman mutaciones privadas. Una familia donde algo mutó y es válido solo para esa familia. Lo que es frecuente y encontramos en el resto del mundo son estas tres mutaciones o variantes raras y que son realmente patogénicas. La proteína precursora del amiloide y las dos presenilinas, la 1 y la 2, que dan generalmente enfermedades de inicio temprano, entre 40 y 50 años, con una herencia autosómica dominante clara y evidente, con penetrancia completa, todo el que tiene el gen hace la enfermedad y corresponde al 1% del caso. A nosotros nos interesan hoy día las variantes comunes. Son variantes solamente de riesgo. Son variantes que existen en la población y están relacionadas con gran cantidad de genes, por lo menos hay veintitantos de estos genes que son variantes de riesgo que existen entre nosotros los aquí presentes, que afectan en particular la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío a partir de los 60 y tantos años, y esto es lo esporádico, el 90% de los casos, nos faltan 9%. Hay un grupo de personas que están afectadas por enfermedad de Alzheimer y en su familia, yo tengo Alzheimer y la hermana de mi mamá tiene Alzheimer y nadie más tiene Alzheimer. Entonces, con ese asunto, mi mamá no tiene Alzheimer y es bastante mayor. Entonces, ¿qué patrón de herencia armo? Lo único que puedo decir en este grupo es que hay un acúmulo familiar de casos. O hay más factores ambientales o hay más suma de pequeños factores genéticos. ¿Okay? En esta parte no vamos a entrar porque es más complejo todavía. Vamos a hablar acerca de las variantes comunes. Y cuando hablamos de variantes comunes, la enfermedad de Alzheimer se mueve en un mundo complejo. A lo largo de la enfermedad, el ambiente influye. Y cuando yo tengo una persona que empieza su enfermedad muy tempranamente, allí yo debo pensar sobre todo y parar las orejas y parar las neuronas y decir, aquí debe haber más probablemente una etiología genética. Y aquí es donde encontramos estas familias. Por otro lado, cuando vemos al paciente común y corriente que cualquiera de nosotros en las diferentes especialidades que vemos personas en esta situación evaluamos, hablamos de gente 60 y tantos años en adelante y allí nosotros consideramos sobre todo lo que antes llamábamos polimorfismos y ahora son las variantes comunes, muy frecuentes, baja penetrancia. Para que uno tenga una variante común y haga enfermedad, no hay cuestión, tiene que haber varios motivos más que se sumen. Entonces son pequeños factores que influyen en el riesgo. Y aquí hablamos nosotros de variantes comunes de baja penetrancia, de baja expresión, de factores de riesgo. Esto tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío esporádica. Esas formas familiares están todavía poco estudiadas en inicio tardío. Y acá encontramos la famosa apolipoproteína E y otros. Entonces, aquí es dominante penetrancia 100%. Aquí es solamente predisposición genética. Y la heredabilidad corresponde a un 60-80%. El resto parecen ser factores ambientales. Hablemos de ApoE. ApoE se encuentra en el cromosoma 19. El ApoE es un gen que tiene que ver con una proteína que transporta colesterol que se fabrica en muchos tejidos, en el hígado, se fabrica en los astrocitos, en varios lugares. En el sistema nervioso se fabrica sobre todo en los astrocitos. Y ApoE tiene tres alelos, tres formas de expresión del gen, el 2, el 3 y el 4. Es una proteína interesantísima. La proteína tiene 299 localizaciones, aminoácidos, y solamente la diferencia entre los tres variantes de la proteína son dos posiciones.
¿Qué quiere decir genéticamente cuando una proteína a lo largo de la evolución en muchas especies, desde abajo hasta arriba, se mantiene casi igual y con muy pequeños cambios? Esta es una proteína que es muy importante para la sobrevida de las diferentes especies, incluido el ser humano, porque tiene muy poco cambio. La diferencia entre las tres isoformas son solamente dos posiciones. Y ustedes pueden recorrer la evolución y van a ver que en todos más o menos es así. Es una proteína, por lo visto, muy importante. Nosotros tenemos acá nuestro genotipo. Nosotros podemos ser 2-2, 2-3, 2-4, 3-3, 3-4, 4-4. Hacemos genotipado y hacemos una listita de lo que cada uno de nosotros tiene como composición genética. A nivel mundial, y se repite en el Perú porque hemos hecho un trabajo sobre ello, el genotipo más frecuente es el 3-3. Entonces, esta proteína transportadora de lípidos, clásicamente fabricada en el hígado, se fabrica en el cerebro y tiene en el cerebro, por parte de los astrocitos, una serie de funciones muy importantes. Tiene que ver lípidos de membrana, ¿verdad? Migración de las células a la hora en que se forma nuestro cerebro, tiene que ver con el hecho de que podamos guiar membrana contra membrana los axones para que lleguen a su blanco. En las membranas tiene que ver con la estabilidad de los microtúbulos, por ejemplo, en el axón. Tiene que ver muy interesantemente con la sobrevida de las neuronas, en particular las colinérgicas. Tiene que ver, ojo, con el depósito de amiloide y la posibilidad de que sea más probable que cortemos y tengamos un amiloide corto y no un amiloide de 42 que es patogénico. Y por supuesto, cuando hay daño, tiene que ver con regeneración y la capacidad de la sinapsis de reconstruirse. Miren todo lo que hace ApoE en nuestro sistema nervioso. Y la proteína 2, la 3 y la 4 tienen solamente muy pequeñas diferencias entre ellas. Esta es una función muy importante en nuestro sistema nervioso. Tanto así que se han hecho infinidad de estudios que tienen que ver, y no he puesto ninguna referencia porque son tantas que hay que buscarlas cada una. El alelo 4 de ApoE es un alelo muy interesante. Hay el 2, el 3 y el 4. El alelo 4 es específicamente esa conformación, es un factor de riesgo para muchas patologías neurológicas. Ahí tienen todo un árbol kilométrico. Las más estudiadas son las que figuran aquí y nos interesa en particular el alelo 4 como factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Tres alelos, tres isoformas. Veamos qué hace cada uno de ellos. El 2 es protector, desafortunadamente muy poquito. El 3 es neutro, es el que tenemos la gran mayoría de nosotros. Y el 4 es el alelo de alto riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo por lo menos un alelo 4, esto influye en la edad de inicio. Y influye en edad de inicio en las formas esporádica y familiar, aunque en la forma familiar no necesariamente lo podemos ver. Hablemos de lo esporádico. Yo puedo ser 2-4, 3-4 o 4-4. ¿Qué quiere decir este término dosis dependiente o efecto de dosis? Si yo tengo un alelo 4, tengo más riesgo que cualquier otra persona. Pero si yo soy 4-4, tengo mucho más riesgo. Eso significa que tengo dos dosis del gen. Una dosis me da riesgo, dos dosis me da mucho más riesgo. Es dosis dependiente. Y aquí les he puesto un genotipo 3-4 y el genotipo 4-4, el heterocigoto y el homocigoto. Miren el OR y miren ustedes el riesgo. 3 a 4 veces más riesgo, 12 veces más riesgo. Entonces, en este momento, no solamente nuestras orejitas y nuestras neuronas se nos deben estar parando, sino también todos nuestros cabellos, nuestros vellos y todo lo demás, porque todos deben estar pensando, ¿cuál será mi genotipo? ¿Verdad? Ok. Calma, paciencia y buen humor, porque Vicky ha hecho como parte de una de esas, Vicky Marca es nuestra ingeniera química que trabaja en el equipo de laboratorio, y hemos hecho un estudio acerca de cuál es el genotipado en población peruana mestiza, con la colaboración de los trabajadores del Instituto de Ciencias Neurológicas. ¿Qué hemos encontrado? Para que tengan una idea, población de fuera, población nórdica, 22% alelo 4.
y han tomado decisiones de salud pública y han hecho una serie de programas, un entrenamiento y una serie de cosas para que la gente mayor que saben que va a tener más Alzheimer esté protegida en los países nórdicos. Como verán, el lóbulo prefrontal les funciona muy bien, a diferencia de nosotros que para muchas cosas estamos viendo que no nos funciona muy bien y no analizamos las cosas como debiéramos. Y Vicky encontró que nosotros, Albricias, tranquilidad para todos, solo 5%. A nivel mundial es 12%. Somos una de las poblaciones con menos alelo 4 que hay en el mundo. Estamos trabajando con la Universidad del Altiplano y esto parece venir de nuestra ancestría amerindia. Tenemos ya algunos resultados preliminares y los grupos quechua y los grupos aymara tienen muy poco de alelo 4. Entonces, nuestro genoma europeo se ha mezclado con nuestro genoma amerindio y se ha diluido ese efecto y afortunadamente tenemos menos riesgo genético, aunque probablemente tengamos otros riesgos en nuestro país. Por consiguiente, si nosotros sabemos que hay este riesgo, ¿qué pasa en Alzheimer? Las personas con Alzheimer, con por lo menos un alelo 4, son del 40 al 60% según los grupos, los trabajos, los países. 40 al 60% de las personas con Alzheimer tienen por lo menos un alelo 4, los que tienen dos empiezan un poco más temprano y avanzan un poco más rápido. Pero, ¿un alelo 4 es suficiente para hacer Alzheimer? No. Recordemos que es un gen de alto riesgo, no es variante patogénica, porque un grupo importante aquí no tiene un alelo 4 y tiene Alzheimer. Y probablemente tenga 3-3 y tiene Alzheimer. Por consiguiente, es un factor de riesgo probablemente el más importante. En realidad se ha calculado del 60 a 80% de la heredabilidad de la enfermedad, en realidad más o menos un cuarto corresponde a APOE. Es un factor de riesgo importante. Existen otras variantes. Bueno, hay como 25 ya en estudio. No les voy a hablar de cada una de ellas porque cada una de ellas tiene su peculiaridad. Les estoy poniendo acá, por ejemplo, las que tienen OERs más significativos, que van de 1.16 a 1.20 y les estoy hablando también de uno que ha salido recientemente, la sortilina, 1.10. Esto, como ven ustedes, es pequeño, necesitaríamos varios de ellos para que influyan y probablemente factores ambientales. Varios de ellos podrían estar influyendo, ya se han encontrado, hice una revisión ayer y ya estamos en 25, ya no estamos en 21. ¿Okay? Recordemos que ninguno de ellos tiene algo semejante al OR de APOE. Pequeña digresión. Los europeos, solo los europeos, tienen un gen particular, TREM. Este gen tiene una conformación, una variante que nos da un riesgo que sí se parece a por lo menos un alelo de APOE. Después de que todos nos asustamos y dijimos ya hay otro más, hicieron estudios en otras partes y solo es válido para ancestría europea. O sea, el resto del mundo no tiene este problema, solo se ha descrito en población europea. Por consiguiente, para los europeos, APOE y TREM son dos genes de riesgo significativos, para nosotros sería APOE únicamente. Lo interesante de todo esto, ustedes revisan las listas y uno ve los sistemas de evaluación en genética y los genes asociados, miren, se acumulan en tres vías muy interesantes, el metabolismo de los lípidos, el sistema inmune y la inflamación y la circulación endosomal. En realidad, estos son genes que tienen que ver con la forma de funcionamiento de vías que son importantes para la fisiopatología del Alzheimer, no necesariamente dirimentes. ¿Se dan cuenta? Y todos estos genes, los veintitantos, se acumulan en esos tres grupos. Entonces, son simplemente aspectos que contribuyen a todo esto. Aquí tienen una idea, si a alguno le interesa la parte molecular, ahí están los dos artículos. Este gráfico es muy significativo. Esta es una técnica, no voy a entrar en detalles técnicos, pero aquí están ustedes viendo todos los cromosomas. Aquí han juntado miles de muestras de personas y han visto si hay en particular algunas regiones del genoma o algunos genes conocidos que destacan. Y así fue como, miren APOE, de los miles de muestras, la señal que da APOE es tremendamente importante y aquí están BIN1, CRI, CLUPI, CALM, SORL y todo lo demás. Miren ustedes todos estos genes, los que mencionaba en la lámina anterior y la gran cantidad de genes que están en camino. En realidad significativo es a partir de esta rayita. Entonces, son un montón que tienen pequeña influencia en toda la enfermedad de Alzheimer.
Ahora, ¿qué necesitaríamos? Todos están pensando, a los que les gustan las matemáticas, ajá, vamos a hacer una fórmula que me permita juntar todos esos valores de genes de riesgo para tratar de ver si así construyo algo que me dé un valor que me permita separar los que tienen más riesgo de los que tienen menos riesgo. Este es uno de los trabajos. He escogido este, hay otro trabajo que ha salido en el 2016 que precisa un poco más esto, pero he escogido este porque tiene una lámina muy simpática. Le quedan cinco minutos. Una lámina muy simpática que me permite ver un poquito cómo se maneja esto. Han juntado APOS y una lista de 31 genes, una parte de los que ya son conocidos y otra parte que un grupo de especialistas en esto ha dicho, aunque no haya estudios de GWAS, pónganlos porque hemos encontrado información relevante. Y han juntado no 20 y tantos, sino 31, incluyendo APOE. Y han hecho 17.000 casos de Alzheimer y 37.000 controles. O sea, quien cree que hace investigación solito está con un problema frontotemporal. ¿Okay? Porque aquí hay que unir esfuerzos y muchísimos esfuerzos para que esto tenga potencia estadística. Esto tiene una gran potencia estadística. ¿Y qué es lo que han encontrado? Han hecho una fórmula que permite estratificar el riesgo viendo el genotipado. Imagínense, toda esta cantidad de gentes. ¿Y cuánto dinero y trabajo? Genotipado de todo esto. Y han construido una fórmula que les permite establecer una arquitectura poligénica. Y han podido establecer los controles acá y han visto las personas que tienen mayores puntajes y han visto un aspecto muy interesante. Si yo quito de acá APOE, APOE está acá. O sea, APOE adelanta la enfermedad. El que tiene APOE 4, 1 o 2 les adelanta la edad de inicio. Y miren ustedes cómo tenemos acá los factores, los puntajes poligénicos de todas estas personas. Entonces, eso es interesante. No nos sirve para decisión clínica, pero nos sirve para estratificar grupos de trabajo, ensayos clínicos y demás. Es una fórmula interesante que permite agrupar a las personas en más o menos riesgo en enfermedad de Alzheimer esporádica, común y corriente. ¿Dónde nos deja esto? Esto nos deja, en primer lugar, con un grupo de genes que si están cambiados, son variantes patogénicas, son mutaciones, van a darme un riesgo tremendo de enfermedad, si lo llevo con la enfermedad, pero afortunadamente son poco frecuentes en la población. Son poco frecuentes en la población. Y ahí está. Son variantes raras y es para la enfermedad familiar de inicio temprano. Frente a eso, en el otro extremo, el riesgo es pequeñito, pero son bastante frecuentes entre todos nosotros, una lista kilométrica cuyo efecto se suma. Variantes comunes con pequeño impacto. Un solo alelo dentro de las variantes comunes, una de las más importantes, un alelo de E4 nos va a dar el OR que mencionábamos, y dos alelos de E4 nos van a dar un OR incrementado. Entonces, estas son variantes comunes de las cuales estas dos son más importantes y miren cómo el riesgo se va incrementando. Felizmente, es menos frecuente. Para algunas poblaciones en particular, ciertos genes, los europeos, y esto es lo que nos permitiría ver algo así como la arquitectura genética del Alzheimer, y para nuestros pacientes comunes y corrientes estamos aquí, y depende también del grupo que, de pacientes que veamos a ver, que vayamos a ver. Reflexionemos sobre esto. El poder tener, por ejemplo, puntajes de riesgo poligénico, como esos dos artículos que han salido. Si alguien tiene un puntaje elevado en un ensayo clínico, yo me dedico a buscarle la historia familiar. Yo trataría de ver su edad de inicio y vería si hay una correlación con el A-beta disminuido porque se está depositando en el cerebro en el líquido cefalorraquídeo. ¿Todo esto para qué nos sirve? En realidad, recordar que la predicción de riesgo genético en Alzheimer es muy compleja, porque hasta una cantidad importante de personas con un alelo de E4 no van a desarrollar Alzheimer, a pesar de que nos asustemos. El valor predictivo para Alzheimer de APOE es bastante limitado y, por supuesto, no tiene consecuencias terapéuticas. Es importante para conocer mecanismos para saber.
Cuando uno le hace una prueba de ese tipo a los individuos, se ha visto todas estas personas que han participado o los que compran, envían su dinerito, mandan su muestrita y reciben un resultado, aquí está. A ver qué hace uno con eso. No sé si sabemos lo que hacen, ¿verdad? Vienen con el papelito a consulta con nosotros, doctor, ¿cómo leo esto? Y uno dice, ¿y yo cómo lo leo? ¿No es cierto? Porque la cantidad de información es brutal y hay mucha información allí que no sabemos qué significado tiene, por si acaso. Tengan cuidado al interpretar esas pruebas si algún paciente se las pone delante, ¿ok? Cuando nosotros, ¿qué impacto tiene esto? Cuando combinamos varias localizaciones, la capacidad predictiva mejora, pero no tiene ni sensibilidad ni especificidad suficiente para alcanzar predicción clínica. Por consiguiente, tenemos que tener cuidado. En realidad, si analizamos la situación de las personas, la mayoría de personas en riesgo quieren tener una idea de su estado genético, ¿ok? Y es muy importante que reflexionemos acerca del acceso a información genética sin preparación. Otros asuntos genéticos, hay gente que recibe la información, como en Huntington, y se suicida. La tasa de suicidio en Huntington es 10%, es altísima. En esto se han hecho estudios de la repercusión, y cuando reciben información que les dice son 4-4 y la persona se angustia tremendamente, el resultado final es que empieza a hacer cambios en su estilo de vida, y se ha visto que hay una marcada preponderancia a usar productos naturales, hacer ejercicio y cosas por el estilo, pero ya sabemos que a los 60 años eso ya está cambiando. Cuando hay que hacerlo es a la edad de todos ustedes, a la edad de la persona que acompaña a nuestro paciente, los familiares, para que eso realmente tenga un efecto epigenético. Y también todos estos aspectos genéticos pequeños nos van a ayudar en algún momento a desarrollar medicamentos en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un marcador genético, selecciono un endofenotipo, divido el que tiene 15 marcadores, el que tiene 5 marcadores y el que no tiene marcadores, y ese es un endofenotipo, un subtipo que yo puedo de alguna forma seleccionar con algo objetivo para ver si tiene relación o no tiene relación. Sería ideal, como nos habló Sheila, de iniciar tratamiento cuando no hay manifestaciones clínicas, si tuviéramos marcadores de la potencia suficiente, y así dirigir el tratamiento a subgrupos. En realidad, ¿a dónde vamos? Todos los caminos conducen a una medicina personalizada, ¿verdad? Entonces, para terminar, porque todo el mundo a veces se impacta mucho con los asuntos genéticos, quisiera comentarles algunos detalles interesantes. Todos sabemos que Alzheimer describió la enfermedad de Alzheimer en esta paciente, Augusta. Pero Augusta nos llamaba la atención a todos porque empezó la enfermedad a los 50 y tantos años, un poquito antes, ¿verdad? El cerebro de Augusta se conserva y se ha hecho el estudio genético. Y miren lo interesante, ¿qué alelo 4, Nissan alelo 4? Augusta era 3-3, como la mayoría de nosotros. ¿Por qué empezó antes? En esa época no había cómo saber y no se hacían historias familiares. Empezó antes porque en realidad ella tenía una de esas mutaciones familiares dominantes de inicio temprano. Y Alzheimer pasó a la historia describiendo la anatomía patológica de la enfermedad de Alzheimer con una forma genética autosómica dominante de las menos frecuentes que hay en el mundo, 1% como aspecto paradójico. Con ello, les traigo el saludo del Servicio de Neurogenética y les recuerdo que hoy día todos aquellos que creemos en que todos debemos estar mejor si el mundo está mejor, recordemos que hoy día tenemos un compromiso importante tratando de hacer algo que puede parecer tonto, pero que es un símbolo de que todos estamos tratando de que nuestro planeta y nuestro mundo cercano sea un tanto mejor. Muchísimas gracias.